Hola, soy Grandes Animaciones YouTube en un nuevo video. Esto es lo que no sabías de, y esto lo que no sabías de Minerva Mink. Al inicio se pensó que Minerva Mink se llamaría Marilyn Mink, en referencia a Marilyn Monroe, por lo que se trataba de una figura femenina voluptuosa, lo que a muchos no les gusta por considerar que era demasiado para los niños. ¿Qué tal Minerva como la diosa de la sabiduría? No tiene atractivo comercial. El nombre de Minerva sería la diosa de la sabiduría y las artes, además de la protectora de Roma y la patrona de los artesanos. ¿Wilford? Yes, Minerva. When is the next full moon gonna be? Para la voz de Minerva Mink en Estados Unidos fue interpretada por Julie Brown, actriz, comediante, guionista, cantante y directora de televisión estadounidense, reconocida por su trabajo en el cine y en la televisión principalmente en la década de 1980 y por sus rutinas de stand-up comedy. Pero en Latinoamérica es doblada por Livia Méndez y Lilo Schmid, ambas de Venezuela. Minerva se creó con la idea inicial de invertir el género del lobo de Tex Avery, que se volvía extremadamente salvaje cuando veía a una mujer particularmente atractiva. Sin embargo, su concepto final fue que ella condujera a todos los hombres, sin importar su especie, a un desenfreno al estilo Tex Avery lleno de tomas por su belleza. Cuando ve a un hombre atractivo, experimenta múltiples espasmos lujuriosos propios como los que le dan los hombres. En fin, mañana será otro día. Tu fiel amiga, Minerva Mink. Minerva Mink es un visón antropomórfico. Ella, al igual que Ola Enfermera, está diseñada para ser atractiva. También recibe reacciones similares de los personajes masculinos como Ello Nurse. Minerva tiene pelaje blanco con cabello largo y rubio, una enorme cola rubia suave, así como una cara bonita, nariz rosada y dulces ojos negros grandes con sombra de ojos azul. Al ser una chica a la moda, rara vez se la ve con el mismo atuendo dos veces, aunque la mayoría del arte de producción la muestra con un mono rojo. Su atuendo característico es un mono rojo. Además, la apariencia se inspira en muchos símbolos sexuales famosos, sobre todo en Veronica Lake, cuyo corte de pelo de perro pastor es similar al estilo de Minerva. ¿Tú me harías un favor? Minerva protagonizó un menor número de cortometrajes de todo el elenco, al parecer debido a que el contenido de sus cortos era tan abiertamente sexual que se decidió que no sería apropiado para principalmente de los niños espectadores. Por ejemplo, en una ocasión, Minerva fue vista con una silueta bien proporcionada, desnuda mientras se bañaba en un lago. Además de tener algunos cortos en solitario, Minerva apareció en muchos otros cortometrajes en Animaniacs, normalmente como cameo. Sin contar los cómics. Cuando Animaniacs se canceló entre 1998 y 2000, no se volvió a crear nuevos episodios Animaniacs ni tampoco supimos de Minerva a excepción del furry fandom. Pero cuando llegó el reboot, había muchos que querían sacar a Minerva para no ofender la generación de cristal, pero apareció de la manera de corta junto a una multitud enojada con Kikiribu por haberlos usado como trofeos de caza.